Saludamos el día de hoy con el estilo lamentable e inconfundible de Jorge Sala. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Sin dejar de buscarla en su aflicción y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que ella. Así hay en este mundo seré, que en la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí si tú me tienes. Mi pasión es el torrente de flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tu amor. Les saludamos el día de hoy con el estudio lamentablemente inconfundible de Jorge Sala. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Señor Saldaña, muy buen día, ¿cómo está? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo nos oímos? Ah, pues yo creo que bien, tenemos muy buena audiencia en radio. Pastor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí andamos. Ya estamos al aire en radioamlo.tv y en La Nueva República también. ¿Qué pasa? Buenos días, Pastor, ¿cómo te va? Bien, aquí andamos. Oye, se oye el autobús ahí, ¿no? Sí, hombre, no sé qué sea, Pastor. ¿Qué haré? ¿Alejo más el micrófono? Sí, lo ideal sería que bajaras también un poco el volumen de tus propias bocinas y del micrófono, un poquito la sensibilidad. A ver, ¿ahí está bueno? Parece ahí, que disminuyó, sí, ahí está. Ahí parece que se empieza a desvanecer un poco. Muy bien, estaba muy... También quiero mandarle un saludo a Pepe Garduño, señor Saldaña, porque pues está enfermito, le están haciendo unos estudios, pero les manda saludos a todo mundo, a ustedes en especial. Mucho ánimo, Pepe, muchas gracias, eres muy amable, pero tú estás joven, tú adelante todo, ya los viejitos ya están más fregados, pero tú, muchacho joven, adelante. Bueno. Oye, cuéntame, ¿qué más tenemos por ahí? Pues mire, primero no se me vaya a pasar, ¿qué le parece si agradecemos a quienes nos retransmiten? Órale. Sí, bueno, desde la cabina virtual de televisión y radio La Nueva República, saludamos y agradecemos la retransmisión a notipoemas.com, a Radio AMLO TV, al calorpolitico.com, a Grupo Notimedia y sus 23 estaciones en Chiapas, coberturaciudadana.com, en a pocamadrenews.com, a la Patria's Primero Blogspot, Jóvenes con Orona, la revoltosa DF Blogspot, al señor Gustavo Corona, que nos retransmite en Pomona, California, abrió un canal de radio para retransmitir, mucho apoyo.
en Venezuela, en Táchira, en el 92.5 FM en Santa Teresa, en Radio Daniel Viglietti también, en Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM del Carmen, en Radio Amanecer, en el 92.7 FM en Artigas, y en Nueva Helvecia, Colonia, a Radio Es FM. Un abrazo a Uruguay. A Ecuador, en Radio Superca, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, y en Honduras, en Tegucigalpa, en Radio Hualcho. Recuerden que también estamos en Radio Contrafarsa, en el 87.6 FM, en Palma de Mallorca. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros, con el señor Jorge Saldaña, en su Twitter, Saldana Jorge, y su servidora Mona Lisa, en arroba Nueva República, y en el chat. Recuerden, pueden escuchar en su móvil, en TuneIn, en Radio La Nueva República. Y para evitar los molestos comerciales, instalen Adblock en Chrome, los que ven la televisión, que se ve muy bien, una magnífica producción de Pastor. En Chrome, instalen Adblock, y si tienen otro navegador, instalen AdFender. Oiga, señor Saldaña, fíjese que ayer me decían en Twitter, nomás que ya no lo pudimos comentar, que somos muy abiertos cuando invitábamos a todo mundo a poner la televisión o el reproductor de radio en sus blogs o en sus páginas, y decían, pues de 6 a 10 de la mañana escuchamos todos los comerciales de la transmisión de Carmen Aristegui. Y bueno, sí es cierto, por radio no tenemos operador de 6 a 10 de la mañana que esté quitando los comerciales, pero les recuerdo a aquellos que no lo saben o les informo que Pastor pasa en la televisión de Radio La Nueva República el video de Carmen Aristegui, o sea, la pueden ver por televisión y sin comerciales, así que pues buscándole siempre resolvemos nuestros problemas aquí en estos medios alternativos, ¿verdad, señor Saldaña? Sí, yo también lo que quería decirles a ustedes es que yo he tratado de ver varias veces en La Nueva República mi programa y no lo logro. ¿Será que soy muy tarado para poner la cuestión esta del CPU y TPU y la madre, lo que sea? Y no, mire, esa es una, pero ya me explicaste que hay que irse a tal lugar, picarle, tal. Pero bueno, eso. Pero otra, yo veo que muchos amigos... encuentro, no sé, 10, 20, 30 anuncios de La Nueva República y no nos vayamos a pasar de publicidad. Dicho de otra manera, creo que en la sobriedad y en el justo medio estaría lo normal. Ayer creo conté 25 anuncios. Yo no sé cómo los pongan, si quién los pone, ni es un reproche a quien le dan pan que llore. Eso es obvio. Mi vanidad se encuentra muy satisfecha cuando retuitean o repiten o reenvían o lo que sea un programa mío, pero si es una o dos o tres veces, pero si son 20, sí habría que, bueno, como nosotros decimos todo y lo tratamos al aire, pues yo creo que bien vale la pena que les hubiera dicho esto para tener la mesura correspondiente y no nos vayamos a pasar, si no caemos en la misma que criticamos, es decir, Televisa repite hasta la saciedad y hasta la estupidización todos sus proyectos y programas y comerciales. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Bueno, mire, es que yo, por ejemplo, ahorita pongo dos anuncios de que a las 10 empezamos y que lo pueden oír por... Claro. Pero los compañeros lo retuitean porque todos tienen diferentes seguidores y además más tarde cuando se publica el audio se tuitea y cuando se publica el video se tuitea y cuando lo ven pues lo retuitean. Y ¿sabes qué? Seguramente a otras personas como a usted les da trabajo escuchar el audio o ver el video en la página. Miren, es que el chiste de estas cosas también, ¿no? Es decir, es que no es que sean fáciles. ¿Por qué vamos a hacerlo fácil si podemos complicarlo? Bueno, miren, les quiero comentar que... Es el tema del señor Gay. No, miren. Sí.
Antes para aprender algo se prendía. Y en un botón lo apagabas. Ahora tengo que irme a un cuadrito. Ese cuadrito me lleva a otras imágenes. Esas imágenes grandes me dan otro menú de opciones. En ese menú de opciones tengo que picarle en una cosita que es como un signo de menos. Ahí me da un cuadrícula donde tengo tres o cuatro opciones y en una de esas dice apagar. Fíjate todo lo que te estoy contando para apagar. Es que no es... Cuando yo nací, nomás le hacías así y ya. Mire, le voy a explicar porque no es complicado. No, sí, ya lo entiendo, pues puedo apagar la televisora. No. Además, te estoy diciendo que estoy examinando el hecho de que para llegar a apagarla, la contadora esta, la CPU, ¿cómo se llama? Para llegar a pararla tengo que hacer 10 acciones. No, mire, le voy a explicar porque seguramente otros radioescuchas pueden tener el problema. Vamos a hacer de cuenta que usted entra a su cuarto del hotel y quiere ver la televisión, ¿sí? Abre la puerta y escucha sonando el radio. La página de Radio La Nueva República es de un radio. Entonces, lo primero que hace es ver dónde está el radio para apagarlo y luego prender la televisión. Bueno, cuando ustedes entran a la página de Radio La Nueva República, a la derecha, abajo de la televisión, inmediatamente ven el radio. Y entonces son dos barritas, ahí le pican y ya se queda silenciosa la página. Y entonces ya usted se dirige a buscar la televisión, o sea, a buscar el video de su programa, pero ya con la radio apagada, como si entrara al hotel, apaga el radio. ¿Por dónde está la televisión? Ya que no se oye el radio, ¿dónde está la televisión? Me voy a la televisión y ya le pico a la televisión y así lo escuchan. O sea, primero al entrar, suspendan la transmisión de radio. En la barra de la derecha dice radio. Ahí le pican a las dos rayitas y ya se queda silencioso. Y luego buscan el video del señor Saldaña. Pero más fácil, si quieren ver el video de don Jorge, pueden irse directamente a la página de YouTube en Radio La Nueva República. Y ahí está el video directo. ¿Sí? Bueno, vámonos a lo importante. Aunque también es importante que sepan que cómo escucharlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo importante en estos días? En este día, según tú. Pues yo, las distracciones de la televisión no me tienen muy feliz, de las noticias. Hay algo que está ocurriendo y que pues nadie menciona. Se están eligiendo a los nuevos consejeros del nuevo IFE. No sé si se ha dado cuenta que eso está totalmente silencioso. Silenciado, sí. Sí, sí, está el Canelo, está todo. Te voy a decir que es silencioso porque no es noticia. Los periodistas de la televisión sacas el tema, comprenden perfectamente todo aquello que le es abominable, detestable e inútil a nuestro, al auditorio general, al mexicano que es, al televidente que hay en cada mexicano. Para el concepto televisivo, para el concepto periodístico asimilado al de la televisión, aunque con excepciones extraordinarias en la prensa, el mexicano es alguien convencible, manipulable, manejable, y para ese mexicano manejable no le interesa ya mucho porque la evidencia se manifiesta de una manera total. En nuestros procesos democráticos electorales, pues te da igual que sea el IFE, el TIFE, el no IFE, el sí IFE o el no IFE. El asunto en nuestros procesos electorales tienen que ver muchos elementos, ninguno prácticamente ligado con la democracia. Todos ligados con aspectos muy, pero muy especiales y ajenos a lo democrático. Por ejemplo, el interés internacional de los grandes capitales. Para que no digan ustedes, estoy criticando cosas de México. La voluntad de países dominantes. Así es. La hegemonía de lo bancario.
sobre el pueblo a explotar la conveniencia con un mundo político, de manera que fulano de tal resultaría lesivo, es decir, lesionante. No le gustaría a fulano. Y se hace lo conducente para que entren las maquinarias publicitarias y llegue al poder aquel a quien conviene. ¿Qué nos va a interesar si Juanito Pérez o Lupita X van a ser consejeras o no del IFE? Solo sabemos que son puestos muy deseables, muy deseados, y que son para corroborar, para firmar, para utilizar una terminología profundamente compleja y así llevar a cabo el mecanismo por el cual determinada persona, partido o diputado o gobernador llegue al poder, previo acuerdo, preestablecido, según lo que convenga o no. Por eso no nos interesa, y se los digo particularmente, y pienso que alguno de ustedes tampoco, a mí qué caramba me va a interesar quién queda de consejero o no, o consejera del Instituto Electoral Federal, según la ley de 1900, tanto inciso 3, para elección de candidatos a gobernadores o a candidatos a presidente municipal, lo que sea. Sabemos evidentemente cómo se maneja el asunto. La experiencia nos ha mostrado que llegará aquel que reúna las condiciones, pero que reúna las condiciones, no que la democracia, no que la voluntad popular ha tenido, sino simplemente se elige a quien convenga, y esa es la tarea del poder, que asume el lugar de la democracia. Si la democracia en México es un poder que asume, que toma la voluntad del pueblo para elegir a los subsecuentes gobernantes. ¿Qué hace el pueblo? Tiene que resistir, tiene que aguantar, gústele o no le guste, y se acabó. Nacimos para estar el sometimiento en México, ahora tiene muchos nombres. Así se llame un votante, así se llame un habitante de banderilla, así se llame un televidente o un radioescucha. Estamos sometidos a voluntades lejanas, extrañas, si no extrañas, sí extrañas. Porque no es posible que, por ejemplo, ayer me pasé yo 2 horas oyendo radio y no oí un solo vestigio de música mexicana, un acorde. Todo iba de lo corriente, digno de un bote de basura, a lo norteamericanófilo, sin pasar por nada que nos hablase de la gran música mexicana. Eso es esclavizante. E igualmente para quien vota. Así es que eso es en cuanto a los, ¿cómo se llaman estos? Delegados del Instituto Federal Electoral, o de como se llame, o se vaya a llamar en el futuro, que para el efecto lo mismo da, como dice la filosofía griega, lo mismo es Chana que Juan. Hay otra cosa que quisiera yo platicarles un momentito, de cómo lo que sucede en el mundo, que debería ser formativo, un mundo que debiera formarnos a todos los mexicanos, sería obviamente, como su nombre lo indica, a fuer de ser pleonástico, lo que toca con la información tendría que formar al pueblo de México. En todo caso, así ha sido. La información nos ha formado una manera de ser. Es, lo repito, porque no sé decirlo de muchas formas, pero ha,
ha reestructurado al mexicano. El mexicano no es que sea joven o sea viejo, es que es otro. Apúntenle, el mexicano no es que haya jóvenes y viejos, es que es otro México, es que es otro el pensamiento. No es que los mexicanos seamos unos jóvenes y otros mexicanos viejos. No, somos otros mexicanos. Y claro, a los viejos nos cuesta trabajo, nos cuesta más trabajo adoptar esta nueva nacionalidad. Voy a subrayar porque luego van a decir que digo aberraciones. Adoptar la nueva nacionalidad que la TV Información nos ha impuesto, es muy difícil para muchos. Hay, y eso habla en bien de estos criterios, en que muchos intelectuales, prácticamente todos, salvo algunos de derecha, se dan cuenta de que se nos ha impuesto una nacionalidad nueva, diferente, y que nuestros conceptos han cambiado. Por ejemplo, aquí resulta de que es noticia dónde va a tocar una banda de jóvenes que congrega a miles, que manifiestan de esa manera una inconformidad espiritual que no se ha examinado. Nos ha examinado la conformación del auditorio masivo para escuchar una banda de metal o Tools, aún en los lugares más sagrados para nuestra historia, como puede ser Tajín. Nos ha examinado el fenómeno de asimilación a una cultura que no es nuestra, a una sensibilidad diferente. Si, por ejemplo, existiese una persona que vive en la montaña y le hacen escuchar, y que nunca ha tenido contacto, pero vive allá en el cofre de Perote hasta arriba, y nunca ha bajado a Jalapa. Bueno, en Jalapa se iba a encontrar con otro fenómeno igual. Pero en fin, que nunca ha entrado al mundo actual, estaría muy difícil que entendiera lo que significa la cultura musical, por ejemplo, de los metales, o como la canción del joven de Jalapa, del Playboy, que así se llama, donde habla de problemas de suciedad, de porquería, o una banda que se llamaba Banda Semen y que usaba en el programa Esquizofrenia. Es difícil pensar que un espíritu puro, salvaje, digamos, rural, pudiese asimilarlo. Sin embargo, en México es noticia. Y como dirían los que sí saben y yo no sé, trending topic. Sería cantaleta diaria, que así puedo traducir, trending topic, sería una cantaleta diaria el hecho de que van a tocar aquí o no van a tocar acá, por convenir así a la publicidad, porque todo puede ser movida publicitaria, o porque el gobernador tuvo miedo que le reviente una granada en las manos y su carrera política se vea trunca. Entonces, ¿qué decimos? Que la autoridad local, habida cuenta de que siempre se ha preocupado por el beneficio y ha velado por la existencia, por la tranquilidad y por la felicidad de sus conciudadanos, prohíbe el festival.
pero nunca dirá, porque si pero se borra una bronca, ¿cómo quedo yo? A lo mejor tengo que renunciar y todo antes de eso, hasta la indignidad antes que renunciar, irían en el Estado de México. Y los otros aprovechan para que hacerse publicidad. Ah, si no pierden la ocasión. Entonces, es todo este mecanismo indica que es un país cuyos valores están tergiversados. Luego, para hablar de valores tergiversados, hay estados, por ejemplo, donde dicen, no, pues la balacera está durísima. No, pues la extorsión está pero terrible. No, pues si tenemos tantos secuestrados, dicen, sí, pero ahí quiero ver a Canelo a Las Vegas, dice un gobernador. Ah, pues vamos. Y se va el gobernador a Las Vegas a ver al Canelo. Porque dentro de sus prioridades está ir a ver a un producto de la televisión. Y para que vean que no todo está tan fregado, pues sí se rompe toda la cara cuando va para arriba, ¿no? Ya, ya le movió el micrófono y casi no se oye, señor Saldaña. A ver, ahora ahí. Ahí estamos bien. Ahí. Entonces, la prioridad del gobernador es ir a Las Vegas, porque él tiene capacidad casi divina de llegar a mandar o ir a dar una condolencia de alguien que asesinaron en la calle e ir a aplaudir al Canelo. Eso es el México actual, al cual nos cuesta mucho trabajo acomodarnos algunos de nosotros, y hay que decirlo. Otro aspecto que quería platicarles es el hecho de que ahora sí ya parece que va a haber dos nuevas cadenas de televisión. Yo no entiendo muy bien qué nuevas cadenas de televisión puede haber. Pues agradecerle mucho por... Apágale. ¿Ya se oye? Sí, estamos bien. Decía usted que no se explica cómo puede haber dos. No, sí, ya. Es que entró ahí un audio raro. Ah, no me explico cómo puede haber dos o tres, o seis o siete pretendientes a nuevas cadenas de televisión. Fíjate, el nombre es simpático, cadenas. Cadenas psicológicamente van a atar más al pueblo de México. Bueno, pero por ejemplo, oye, si yo le voy a conceder a un cuate que en el patio de mi casa ponga un expendio, oye, ¿qué vas a vender? Porque el patio va a seguir siendo mío. La posibilidad de prestarte los hercios, los kilohercios, por el hecho de que pases todos los días por mi casa y de que establezcas una venta o un mercadito, implica que yo esté de acuerdo en lo que vas a vender, porque yo tengo que responderle a 10 hijos que tengo. Bueno, aquí nunca has oído hablar de eso. Aquí que si se la reparten, que si se la parten, que si fulano, que si Slim, que si Azcárraga, que si Salinas, que si le entra Paco, Pancho Aguirre, que si le entra Olegario, no sé qué. Todos los pormenores de la manufactura, establecimiento, erección y construcción de un negocio. Pero nunca has oído decir, oiga, mira, yo quiero alquilarte, o dueño de este solar, te quiero alquilar un cachito de solar, voy a poner una tienda. Decidos que tengo. Y quiero vender esto. Eso nunca lo hemos oído. ¿Qué quieren vender? Porque entonces yo, dueño y preservador de mi heredad, de mi terreno y de la herencia de mis hijos, les voy a decir, oye,
no les vas a poner una venta que los perjudique. No. Ya hay. Entonces, no se ha oído decir, hoy estaba yo oyendo a la señora Soledad Carpinteiro, o como se llame, se anuncia como una destacada perrenista, y como tal, debería, desde luego, tener la ideología propia de la izquierda. Y la izquierda siempre ha sido una instancia ideológica que vela por los intereses del pueblo. ¡Del pueblo! No de los banqueros, o de los Salinas, o de los Azcárraga, o de los Olegario Vázquez, o de Pancho Aguirre, o de don quién, como se llama el otro, o de don Carlos. No, un pensamiento izquierdista debería decir, pero ¿qué vamos a poner en esas cadenas? ¿Qué vamos a poner en esa nueva programación de manera que esté al servicio de la infancia, de la juventud, del campesino, de la gente, de ese 57% del pueblo, que poco a poco va a tener acceso a estos medios, pero que no tiene que comer? ¿Qué consejo le vamos a dar para el que sí tiene que comer y traga desaforadamente? ¿Qué consejo? No es que tenga que dar consejos. ¿Cómo hacemos para divertirla sin perjudicarla, para ser más cínico? Si la televisión lleva 50 años diciéndonos que es para divertir a los jodidos, bueno, vamos a hacer que con la diversión dejen de estar tan jodidos. Eso se puede. Y la señora, esta Soledad Carpinteiro, habló y habló y habló, y así hablan todos. Pero ninguno me dice, y claro, tendremos una programación que tenga como meta fundamental la elevación de el televidente. Ya, pero por ejemplo, algo queda en silencio. Fíjense ustedes, y ahora por primera vez voy a decirles y a tratar este tema que pasa inadvertido, pero que finalmente debería ser motivo de preocupación, pero al mismo tiempo de esperanza, para tener una televisión digna. Sí, lo digo así porque, por ejemplo, en porcentaje, si usted, en la preocupación fundamental de la televisión es mercantil, 50% del tiempo en anuncios, y de las múltiples programaciones que hay, debe haber un altísimo porcentaje dedicado a la violencia y a la muerte en programas que nos llegan de Estados Unidos, justo es decirlo, pero que nosotros repetimos con fruición. Pero, por ejemplo, cada estado tiene una televisora condenada al fracaso. ¿Por qué condenada al fracaso? Porque generalmente no tiene el presupuesto, o el presupuesto que tiene. Si tienen, por ejemplo, 100 millones, 85 son para empleados. Así, en esa proporción. ¿Tanto? Sí, no, sí. Y 10 o 15 para repartirlos en gastos de adquirir programas, hacer programas, traer gente, en fin. Imposible hacer algo digno. Pero se constituyen en imitadores, conscientes o inconscientes, de la televisión mercantil. Y repiten el esquema de la clase de cocina, del cómico
homosexual, de lo intrascendente como espectáculo. Y es intrascendente porque no están preparados para hablar de algo que trascienda, algo que sea de utilidad. No, tampoco hay que culparlos. Y generalmente todo esto es presa fácil de los gobiernos de los estados para su publicidad. Es decir, haz publicidad que algo queda. Sean calumnia que algo queda en la política. Ahora se puede decir, haz publicidad que alguna pequeña cosa ha de quedar. Y entonces se utiliza para la publicidad local. Pero no pueden hacer nada de publicidad ni cobrar un solo centavo porque es atentar en contra de las televisoras mercantiles. ¿Ha visto usted qué hecho que es? Y son 32 estados. Yo creo que debe haber 30 estaciones de televisión así, olvidadas, iba a decir podridas, en el marasmo total, imitando la televisión mercantil, imitando todo aquello que pueda ser continuar, pero sin dinero. Y como sucede en algunos lugares, ahora si quieres algo, yo te mando gente, yo te ayudo. Es así que absorbo. Lo que sucede en nuestro país es verdaderamente la entrega total a intereses ajenos, haciendo caso omiso del pueblo de México. Eso es lo que finalmente se nota y eso es lo que la televisión no dice. Por ejemplo, que presentan a críticos de la televisión, críticos a modo, críticos de los que, por ejemplo, son críticos que no critican nada. ¿Cómo va a ser un crítico de la televisión aquel que se enoja mucho porque la música de las telenovelas gringas no corresponde? ¡Qué asco! ¡Qué música tan fea! Y ahora se dice, este es un crítico terrible de la televisión. No, es un abyecto palero para... ¿Cómo no critican los diálogos que hay en los programas humorísticos? En un programa que hay de contar cuentos, chistes, el léxico que le enseñan al público, no, se le sale de vez en cuando una picardía bien aplicada, no. Es una enseñanza degradante para el televidente. Y la señora Carpinteiro de izquierda habla de los intereses de Azcárraga y de Salinas y de Vázquez Olegario y quién sabe quién. Creo que ahí hay algo que debiésemos o que alguien debiera. Creo que para eso, además, Corral, el panista, tiene criterios más sólidos y más exigentes para la televisión. Y entonces, todo eso me hace pensar en que 2, 3, 4, 5 cadenas más, con los mismos criterios, nacidas del mismo foco de la producción, con los mismos valores, queda verdaderamente en un movimiento hipócrita y cínico, donde es digno del más decantado y puro gatopardismo. ¿Quién me enseñaron a decir eso? Tuve que aprenderlo. Quiero decir que es una doctrina donde se intenta cambiarlo todo políticamente para que todo se nos garantice que queda igual. Y tal es el gatopardismo. Cambiarlo todo para que todo quede igual. Esas entrevistas a mí me dieron la impresión de que como se le está cayendo el rating a Televisa y a Teleazteca con sus estelares formadores de opinión,
era como para hacerles publicidad, como para decir, miren, estas son personas importantes, críticas, escúchenlas, véanlas. Porque sí, por eso, pero son a que no llevan a Villamil. Ah, no, para nada. A que no llevan a Tomás Mojarro, a Elena Poniatowska, por ejemplo, a Paco Ignacio Taibo número 2, a que no hacen una entrevista con Chomsky, a que no se van a entrevistar a Galeano. ¿O a Elenita Poniatowska? Por eso ya dije a Poniatowska. Y a otros cuates que hay también por ahí que no, que tienen un sentimiento crítico, mesurado, lógico, pero eso sí no, porque ahí no hay locutor que valga. Cualquiera de estos mencionados agarra, como dicen en banderilla, agarra un locutor de esos muy habladores de la tele, y ¿sabe usted cómo lo hace? Eso que usted está pensando, lo hace, digamos, talco, porque no tienen respuesta, y porque quizá inclusive algunos de ellos lo comprendan. Pero si sucede, no, si te parece, quiero, porque si no se me va todo, sí, pasar a otra cosa. Adelante. Ayer estuve viendo el encuentro y los reclamos airados de la Cámara de Diputados al joven Lozoya y al procurador Murillo Karam, ¿verdad? Se llama. Sí. Entonces me di cuenta y me percaté que más que nunca no se podrá hacer nada de avance real en nuestro México mientras no podamos adecuar el mismo calibre de nuestras proposiciones y de nuestras respuestas. Digamos que dos o tres de los diputados preguntaban, cuestionaban, daban informes, reclamaban y acusaban con vehemencia actos de terrible y monstruosa corrupción realizados durante el sexenio de Vicente Fox por familiares de él y de su esposa. Así de claro. Lo manifestaba. Lo dijeron. Se señalaba ahí, estoy sacando conclusiones, que estaban involucrados como partes fundamentales de este atentado al pudor humano, el robo, finalmente, el fraude maquinado, o si no maquinado, no fraude maquinado, o si no, yo no sé si sea fraude maquinado, es un matiz, pero toda la maraña de mecanismos corruptos que intervinieron para que ese fraude se consumara. Si entramos a la discusión de unos y de otros, existiría pues la duda. Pero si hay una canasta donde había huevos y la canasta está vacía, si hay una bóveda donde había millones y ya no hay nada, es que el dinero falta. Y si falta es porque alguien se lo llevó. El hecho es que hubo una sustracción de un efectivo, de una lana. Muy bien. Entonces el diputado o la diputada, sí, explíquenos ustedes, díganos usted por qué. Pero el procurador, digno de todo mi elogio, digno de todo mi aplauso,
haciendo verdaderamente, yo lo digo con sinceridad, un reconocimiento excepcional al señor Murillo Karam, de la manera como supo manejar de una manera magistral los ataques, las preguntas, ataques, acusaciones de los diputados, y salir airoso y avante en su misión de nulificar casi hasta la desaparición de hechos de envergadura mundial, de hechos delictivos. Si comenzando con una exposición de lo que usted acusa, tendríamos que rectificar y llamarle a aquellas personas que usted impugna sin poseer evidentemente las pruebas, no que es Juan y Pedro, que son los que se robaron el dinero, que son presuntos ladrones. Ya descalificó, bajó y modificó la acusación. No es lo mismo acusar con veracidad, acusar con el escrito en la mano, traer las fotos y la confesión y los testigos, a que usted nos diga que son en consecuencia presuntos. Ya queda usted en mal, porque a lo mejor usted está mintiendo o inventando. Ya al hecho de llamarle presuntos a unos, al acusador o acusadora, ya la estoy calificando de inventora, de inventando, y así por lo consecuente. En realidad, el banco tiene culpa o no tiene culpa. No tiene culpa porque el banco fue sorprendido. ¿Pemex tiene culpa? No, porque Pemex bien se quejó. Pero ya se había dado cuenta, como todo México, no se tiene una obligación exacta de perder la credibilidad en una institución. Sí, pero es que esa institución ya había fallado. Pero como hay tanto subterfugio en el asunto, había fallado, pero se había rectificado y cobrado, salió una multa, y total, que salieron limpios. Prácticamente el pedazo que yo vi de comparecencia, casi quiero decir, pobres muchachos. Los engañaron. Pues sí, en esas circunstancias es muy difícil que prospere un espíritu de verdadera y auténtica justicia. No creo que se pueda avanzar en la limpieza del país cuando contamos, porque obviamente parecería ser ayer en todo caso, que había una parte acusadora llevada por alguna diputada, particularmente una, no me acuerdo el nombre, del PRD, y no defensores, pero puntualizadores que hacían que las acusaciones o presuntas acusaciones, como a él le llama el procurador Murillo, carecieran de valor. Pero a pesar de lo que se diga en la Cámara, a ver, no se me aleje tanto. A pesar de lo que se diga en la Cámara, a pesar de lo que diga la televisión, a pesar de lo que calle la televisión, cuando escuchamos los montos de lo sustraído, de lo escamoteado, del trinquetazo,
donde ahora se involucra el fútbol, pero cómo no. El fútbol es el corazón del país. Y resulta, para mí resultaría acusatorio tener partidos de fútbol. Sería una causal de impugnación. Sí, porque tan es notoria su mala conducta de estos señores, como dicen los locutores, estos señores o esta persona, tan es notorio que tenía equipos de fútbol. Así, ¿eh? Lo cual es una verdadera acusación manifiesta. A ver, señor Saldaña, perdone que lo interrumpa. Ponga el micrófono en la mesa porque se oye un ruidito cuando lo mueve. Ah, pues sí. Yo creo que es un cablecito. Déjame echarle por acá. Ándele, ahí ya se quitó. Adelante. Entonces, todo eso nos hace ver que hay un mecanismo político muy reconocido que es darle tiempo al tiempo. Y entonces, ahorita se ganan, por ejemplo, una semana, el asunto división de las defensas, que era lo mejor que le podía pasar al gobierno. El hecho de que las defensas de Michoacán, hay una se partan y se disgusten entre ellos, y se partan entre ellos ya todo lo demás. Uh-huh. Eso quiere decir, bueno, ellos que querían como pueblo defenderse a sí mismos, no pueden y entran en pugna y acusaciones. Y nos damos cuenta de que uno dice al otro, pero si tú eres tan delincuente como aquellos de los cuales los quieres salvar, yo no lo voy a tolerar. Entonces, todo eso hace que tenga que hacer un tercero en poder. Ya no le llamo un tercero en discordia, un tercero en poder. Eso fortalece el poder de quien tiene ansia de poder. ¿Me explico? Entonces, el país tiene signos verdaderamente patológicos, muy alarmantes. Desde un concierto de metales, entre comillas, como si el hecho de metales fuera el objetivo y no la música. Los metaleros que vienen aquí. El Festival de Cultura Norteamericana, que viene a confrontarse, entre comillas, con los tamales, el mole y las vainitas de vainilla de Oaxaca. De Oaxaca, de Papantla. Y luego la escisión de los defensores del pueblo. Y luego el monstruosísimo y terrible fraude de Oceanográfica. Se llamaba Oceanográfica, ¿no? Oceanografía, señor Saldaña. Oceanografía. Que los locutores ya dicen, yo digo escenográfica y es oceanografía, y ellos ya dicen redondamente escenografía, centrados al lenguaje televisivo, y luego la repartición de nuevas cadenas iguales a las otras. Todo eso son signos ominosos. Ominoso quiere decir que tienen un fondo un poco ominoso, yo lo veo entre perverso y maligno. Porque no tienen una solución, una resolución, o algo que digas, esto es así. Oiga, pues yo creía que estábamos descubriendo algo de una gran utilidad para el país y para el mundo, de ver cómo una deformación enfermiza, esquizofrénica del poder puede llegarnos a esas cantidades tan terribles de dinero y de dinero en dólares. Pero es que entró un banco. Pero es que hay varias agencias. Pero es que alguien engañó.
pero es que el dinero de México, pero es que tienen equipos de fútbol. Ahora, desentrañe usted con verdad todo. Y un procurador que me dice, no, si tú quieres llamarle presunto, porque todavía no tenemos las pruebas. Ah, y hay como si le echa usted agua fría, helada, ¿verdad? Se acabó. Adelante, mi querida Mona Lisa. Bueno, pues hay mucha actividad en el chat. Dice Demián que si los consejeros del INE fueran a ganar 3 salarios mínimos, habría muy pocos candidatos, no 365. También Nonoy le comenta que en México hay una patología, señor Saldaña, no sé qué podamos hacer. Robos, trinquetazos, incluido el fútbol, incluido el rating de las televisoras. En el Twitter, Romina Power dice, buenos días a todos los tuiteros en Twitterland, escuchando el alternativo con el maestro Saldaña. Dice, Ted Pop, dice, nada más que Televisa repite por negocio. Nosotros promovemos el programa de Jorge Saldaña en Nueva República por el bien del conocimiento. Muchas gracias, de veras, muchas gracias, muchas gracias. Saldaña Jorge, dice Juan Vargas. En Cuautitlán Izcalli se está convirtiendo en un segundo Michoacán. No hay día que no amanezcan ejecutados. Esto es a diario. El informador dice, Saldaña Jorge, el hacer de la carroña un modus vivendi nos ha convertido en una sociedad sin capacidad de criticar y exigir, o sea, en zombies. Vladimir Abatín comenta que van a reglamentar el arrendamiento de úteros en el Distrito Federal. Habrá que ver la nota que nos pone ahí en Twitter, señor Saldaña. Arrendamiento de úteros, ¿cómo ve? ¿De qué? De úteros. O sea, quien no puede tener bebé, inseminan con el semen del papá a una mujer. Y su óvulo, ¿no? Y ensartan arriba su... Señor Saldaña, piensa de la división interna de las autodefensas. En el Estado de México ya se están preparando autodefensas. Pues yo te dije, lo que pienso es que benefician al poder preestablecido. Adelante. Nicky PG dice, maestro, a usted nadie lo va a invitar a una entrevista porque saben que usted les parte el queso. Arquera comenta, la programación de las televisoras y medios locales en los estados son una mala copia de las que tiene Televisa y Teleazteca. César Pinto dice, pásale a Nueva República opiniones certeras con humor ácido y desestabilizador de Jorge Saldaña. No acepte imitaciones. Pues es que el retuiteo, señor Saldaña, como cada quien tiene sus seguidores, quieren que se... Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero pues, me da chiste eso de humor ácido. Pues, ¿está bien? ¿Vámonos? Vámonos. Un saludo a todos los compañeros del chat, que como camina muy rápido, discúlpenme que no los mencione, pero... están Molotov, Pastor, Nonoy, Demián, Seti, Gloriando, Economicista, Olivia, el caudillo del sur, Belén. Siempre están muy activos opinando, de veras que nos hace que se nos mueva la cholla, como dicen por ahí. Nos gentiles, está... mucho gusto, hasta mañana, Mona Lisa. Hasta mañana, señor Saldaña. Thank you.